Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo poner el efecto de cámara rápida en CapCut para hacer videos más divertidos. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. CapCut es un popular editor de videos que cuenta con increíbles funciones para darle todos los efectos que deseas a tu video o incluso a fotografías. Actualmente es una plataforma con un sistema muy fácil de usar y que además proporciona una variedad de herramientas y efectos que puedes utilizar, como por ejemplo colocarle el efecto a la cámara, aumentar la calidad de los videos, modificar los colores, añadir sticker o imágenes, añadir subtítulos, entre otros. Incluso puedes alterar la velocidad del video, estilo cámara rápida, para así darle un toque muy cool y gracioso a tus videos. Antes que nada, es necesario saber que para utilizar el efecto de cámara rápida tendrás que poseer un video que ya hayas grabado anteriormente. Para eso, lo primero que harás es ingresar a la aplicación en tu teléfono. Una vez aquí, tendrás que presionar en el botón de nuevo proyecto junto a un símbolo de más. Escoge el video que deseas editar y presionas en agregar. Cuando ya haya cargado tu video, verás que se muestra una barra de herramientas en la parte inferior, entre las cuales verás la opción de editar, que es la que vamos a presionar. Verás otra serie de opciones, pero nos concentraremos en la que dice velocidad. Al presionar se mostrarán dos opciones. Selecciona la que dice normal para poder realizar tu edición manual. Aquí observarás una línea con dígitos. Si mueves el cursor hacia la derecha podrás acelerar la velocidad del video. Ten en cuenta que mientras más cerca esté del extremo derecho, más rápido será el video. Arriba de la línea de dígitos verás que se muestra la duración original del video y luego la duración que va a tener según la rapidez que le coloques. Al ya haber agregado el efecto de cámara rápida, presionan el icono de check en la esquina inferior derecha. Luego exporta el video, presionando el icono de flecha en la esquina superior derecha, y eso será todo. De esta manera concluimos este video, espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!